Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y esto es el video resumen un poquito de la carrera que disputé ayer, segunda carrera de la Copa Jaguar F-Type en Nürburgring GP, y con este audio comenzaba la carrera. Bueno, 8, 15 y 5, si queréis. Exacto, eso es. Con ese mensaje entre compañeros de equipo empezaba la carrera, recordándonos la estrategia a seguir después de una quali muy, pero que muy mala, en la que tuve demasiado miedo a meter la pata. Pero bueno, ahora a medida que vayamos avanzando en el vídeo os lo iré contando. Salía décimo segundo, es decir, salía penúltimo. Aquí lo único que quería era quitarme a los máximos rivales de medio posibles en este inicio de carrera, donde iba a ir la gente más pegada, donde iba a haber más embotellamientos. Hubo algún golpecillo por ahí, alguna penalización, y aquí intentaba meterme por algún huequito, no podía. Yo estaba ahí detrás de Pablascas, veía a Rioja Málaga que se iba ahí un poquito largo, que se llevaba una penalización, hasta que aquí, bueno, conseguí adelantar a Rioja Málaga, que la verdad que aquí pues cede la verdad con bastante limpieza la posición, levanta el pie cuando ve que yo voy bastante fuerte por la parte buena, por la parte exterior, y yo aquí empiezo a hacer una persecución sobre Poc. En este momento voy rodando décimo, he adelantado dos puestos, he adelantado a Rioja Málaga. Antisocial tenía problemas, creo que hubo algún choque, pero no estoy muy seguro de lo que ocurrió por ahí. Se quedaba atrás del todo y esto nos permitía ponernos décimos, pero mi ritmo, mi confianza, sobre todo la que voy ganando a medida que va avanzando la carrera, me hace pensar en una posición bastante más adelante. Aquí lo que sobre todo me quiero empeñar es en ir detrás de Poc, no perder el rebufo, no perder su estela, seguir persiguiéndole, intentar dar caza a los que van por delante, como vemos ahí en octava posición, a Pablascas. Aquí empieza a haber piques, yo empiezo a acercarme a ellos, voy intentando meter el coche pues lo más cerquita de ellos. Ya vemos que llega incluso ahí a Agustín, que está ahí en séptima posición. Y como os decía antes, una quali bastante mala, con el ritmo que yo había tenido durante los entrenamientos. Necesitaba hacer una quali mejor, tenía que haberla hecho mucho mejor, y no se dio, la verdad que no se dio. La verdad que no fue la mejor quali para todos. Yo creo que todos estábamos marcando un mejor ritmo en los entrenamientos, y llegada la quali, este circuito te hace dudar un montón. Vas con el pie bastante encogido, yo sobre todo no he cometido errores en esa quali, pero sobre todo iba con el pie demasiado encogido, no me atrevía a pisar en exceso el acelerador, sobre todo porque, bueno, ya muchos sabréis que esta es mi primera carrera sin control de tracción. Aquí, digamos que aquí se marca un punto de inflexión. A partir de ahora, al menos en la medida de lo posible, intentaré correr todas las carreras sin control de tracción, y la verdad que en esa quali pasé bastante miedo. Poc se me empezaba a alejar, sus neumáticos eran los extra blandos, eran más rápidos que los míos. Yo empezaba a sufrir aquí el desgaste, y en el primer stint no tenía excesiva confianza. Aquí vemos como Pablasca se va largo, y aquí empieza una persecución sobre el piloto de Team Pringaos, que está bastante bien, aunque al final, bueno, tiene ahí un momento que no me gusta demasiado. Pero os voy a dejar con el audio de carrera, os voy a dejar con esta persecución sobre Pablascas. Bueno, pues aquí por fin consigo adelantar a Pablascas. Ese es el momento que yo os decía que no me había gustado demasiado, en el que le doy un toque por detrás. La verdad que no es ni error de él, ni error mío, no es ni que yo me vaya largo, ni es que Pablascas frene demasiado pronto, ni mucho menos. Sino que esa curva, pues, como que mucha gente la da de una manera, otra gente la da de otra. A mí me gusta mucho frenar tarde, yo en esa curva freno bastante tarde, dejo el coche correr muy abajo para luego salir muy rápido hacia la derecha, lo más recto posible. Y al final, yo intento incluso frenar un poquito antes de tiempo, por el tema del rebufo, por si Pablascas frena un poquito antes que yo.
pero al final no puedo evitarlo. Le doy un toque, también levanto el pie para que él pueda retomar tranquilo su trazada. No me aprovecho de haberle dado ese toque. Pero la verdad que una lástima, estaba haciendo una persecución muy bonita, una lástima ese toque ahí. Luego, en esta curva que va a la izquierda a toda velocidad hacia arriba, Pablas casi pierde un poquito de tracción y yo lo aprovecho para adelantarle. Aquí ya en novena posición, veíamos como Tefetilla iba con una penalización, se la quita aquí justo al empezar la recta de meta. Esto le hace perder mucha velocidad de salida, yo me empiezo a acercar bastante a él y me empiezo a echar bastante encima de un piloto que la verdad no me esperaba encontrármelo aquí, a Tefetilla, no esperaba el poder arrebatarle la posición, pero por la estrategia que tenía preparada, por el ritmo que estaba cogiendo, poco a poco iba ganando confianza y porque dejaba los neumáticos más rápidos para el final, me veía con posibilidad de aumentar este ritmo y por lo tanto si me acercaba lo más posible ahora a Tefetilla, podría ser que luego con la estrategia consiguiese adelantarle. Poco a poco me iba sintiendo mucho mejor en carrera. Eso sí, la concentración era bárbara. O sea, en cualquier momento que os deje el audio, seguramente me escucharéis respirar muy fuerte. Es bueno porque yo iba con los auriculares y el micro lo tenía a la altura de la nariz. Y la verdad que iba tan concentrado, respirando tan fuerte por la nariz que se me oye bastante. Parezco a Lolito, ¿no? Este del Fortnite. Aquí llega un momento clave de la carrera. E intento que Pock no se me vaya demasiado. En el momento en el que voy detrás de tanto la persecución con Pablascas, el pique con Pablascas, como el tiempo que estoy detrás de Tefetilla, pierdo tiempo respecto de Pock y aquí pierdo un poquito más porque me llevo una penalización. Me voy un poquito largo en la chicane y luego al intentar meterme dentro me acabo llevando una penalización. El problema de esta penalización es que tienes que quitártela antes de que termines la vuelta y como es justo al final del circuito tienes que quitártela ahí. Pero si te aplica la penalización justo cuando sales de la chicane, pues puedes aprovechar la recta de después, que es una recta cortita, para quitarte la penalización y luego salir lo más rápido posible a la recta de meta, que es una recta muy larga, y aprovechar toda la velocidad que puedes coger ahí. Pero cuando te avisa de la penalización ya estás llegando a la curva, por lo tanto ya estás perdiendo un montón de velocidad para salir lo suficientemente rápido en esa recta tan larga que es la de meta. En este momento yo ya estoy a 5 segundos y medio de Pock. Esto era un contratiempo, quería estar bastante más cerca de él para, dependiendo de la estrategia que él siguiese, que al final fue a una parada por lo que vi, pues poder acercarme lo más posible, sobre todo en el último stint. Aquí estamos hablando Paul Jonan y yo de tener que entrar ahora a boxes. Aquí entonces llega la primera parada en boxes. La estrategia a seguir era 8 vueltas primero con blandos, 7 vueltas después otra vez con blandos y al final ir muy fuerte 5 vueltas finales con los extra blandos, que por lo cómodo que fui al final, que me noté al final, podría incluso haber dado 6 a tope con extra blandos y haber incluso parado antes, hubiese ganado tiempo en el último stint. Este fallo me ocurrió las dos veces que salí de boxes, me fui completamente largo en la curva final de la recta de meta por no haber practicado esa salida de boxes, no la practiqué y al final, pues en las dos salidas de boxes que tuve, me fui completamente largo en esa curva. Aquí yo empecé a sentirme, la verdad, que la mar de cómodo. En el primer stint estuve en todas las vueltas desde el principio sobre los 2 minutos, 2 minutos, 1 segundo. Y en cambio, aquí tenía, pues la verdad, una regularidad bastante buena, con un ritmo mucho más alto que en el primer stint. Siempre en 1.58, en 1.59. Luego veremos que a medida que van pasando las vueltas, sigo rozando esos tiempos. Por lo tanto, en este stint es donde realmente me empecé a sentir cómodo. Cómodo de verdad. Cómodo sin control de tracción. Cómodo sobre la pista, cómodo con el circuito. Un circuito que, si yo tengo que eliminar varios circuitos de Gran Turismo en mis preferencias, seguramente quitaría Brands Hatch o seguramente quitaría Nürburgring GP. No son circuitos que se me den especialmente mal, pero son circuitos en los que no me noto rápido. No me noto seguro y no soy todo lo rápido que me gustaría ser. Pero aquí empecé a ganar toda la confianza que necesitaba, como digo. Empecé a encontrar muy buen ritmo y este es el ritmo que hubiese necesitado para hacer una quali en condiciones. Pero aquí ya, bueno, pues de poco valía lamentarse ya de la quali. Lo que había que hacer aquí era tirar fuerte. Y en lo que yo tenía planeado aquí era entrar en la vuelta 15. Aquí ya iba muy cómodo por la parte de atrás. Iba aumentando mi distancia sobre mis perseguidores. No sé si iban, pues, en disputa o lo que sea. Pero la verdad que la distancia iba aumentando. Y aquí llegaba la vuelta 15 parada en boxes. Como digo, podía haber entrado en la 14 perfectamente. Y haber hecho 6 vueltas con extra blandos. Y escuchad el susto de Paul Jonan. Era 5, ¿no? ¡Hostia! 5-5. ¿Has hecho de menos? Sí. Hostia. Ahorra, 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 saco.
Se le iba aquí al pobre Paul Jonan. La verdad que habíamos estado hablando continuamente de hacer dos stints de 8 vueltas y el último hacerlo de 4. Y nos habíamos mentalizado bastante de eso. Al final hicimos un cambio de última hora que era el de hacer el último stint de 5. Tal vez el habernos mentalizado tanto en eso haya hecho que Paul Jonan en el último stint, en lugar de echar 5 en su última parada, echase para 4 vueltas. Y al final se tuvo que pasar 2-3 vueltas ahorrando combustible. Eso le penalizó bastante y de no ser por eso podría haber quedado en una posición más arriba, lo que le hubiese hecho quedar en podio, porque quedó cuarto, podría haber quedado tercero. Aquí llega mi mejor momento de la carrera. Aquí es donde voy disfrutando del coche al máximo. Me olvido completamente de que no hay control de tracción. Estoy muy a gusto, totalmente adaptado al coche, al circuito. Va genial, fijaos que estoy a casi 7 segundos de Gato Fumi. Pero fijaos, una vuelta después estoy a 4 segundos y medio. En el mismo sitio, una vuelta después, 4 segundos y medio. Mi ritmo es muy bueno, voy muy cómodo. Marco mi mejor vuelta incluso. Y en este momento voy todavía mejorando los sectores, como podéis ver. Aquí había varias peleas por delante de mí, ocurrían varias cosas por lo que estuve viendo en el directo, en la retransmisión de Barón. Y todo esto me iba, la verdad, que favoreciendo bastante, porque con el ritmo que llevaba, que yo iba en línea totalmente ascendente, no sé si tanto por los piques, si tenía algún problema con los neumáticos o demás, pero yo aquí, a medida que iba avanzando esta vuelta 18, cada vez estaba más cerca. Al término de esta vuelta 18, estaba 3 segundos de Tefetilla. Fijaos que le recortaba más de un segundo en media vuelta. Seguramente siguiendo con este ritmo, al final de carrera, 2 vueltas y media por delante, hubiese alcanzado Tefetilla y podría haber peleado por esa octava plaza o incluso más. Pero al final de la vuelta 18 cometo este error. Freno demasiado pronto antes de llegar a la chicane, me quedo corto y me tiro muy agresivo al primer piano. Lo piso en exceso y me llevo una penalización de un segundo. Fijaos que aquí me saca Tefetilla 3 segundos, pero cuando me acabo de quitar la penalización, en esta recta tan larga, en lo que vuelves a coger velocidad y demás, ya me saca 6 segundos cuando solamente quedan 2 vueltas para el final. Aquí me desinflo un poco, pero ya os voy a dejar el audio hasta el final de carrera. Ya os he contado mis impresiones y vais a ver incluso cómo le acabo recortando otra vez un montonazo de tiempo, tanto a Tefetilla como al que estaba en ese momento séptimo. Yo creo que de no haber sido por esa penalización, hubiese adelantado a Tefetilla y hubiese quedado incluso séptimo. Mi ritmo era para haber quedado séptimo. Aparte de eso, si no la hubiese liado en esa quali, pues a saber qué podríamos haber aspirado. Si en estas condiciones, habiendo salido penúltimo, podría haber quedado séptimo. Mi ritmo era para haber quedado séptimo. Qué pena, si hubiese hecho una mejor quali, podría haber salido más adelante. Así que, para la próxima carrera, en esta, me he quitado el control de tracción, me he quitado los nervios en carrera, me he sentido cómodo, me lo he pasado genial. Objetivo para la próxima carrera, una mejor quali y entonces poder poner todas mis cartas sobre la mesa. Así que, gente, os dejo ya la carrera de aquí al final. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.
Pues gracias a eso he salido delante de gato, tío. Sí, sí, te he visto, tío. Bueno, bueno. Gracias a eso he salido delante de gato, tío. Me ha sobrado medio depósito, tío. Bueno, no tenemos ningún... a muchos delante de... Qué pena, tío. No me lo puedo creer. Qué pena, Paul, tío. Acabo de entrar a un segundo y medio de tefetilla.